Conta atrás para Obradoiro, que inicia a Liga este sábado diante do Zaragoza. Antes do inicio da Liga, renovación de Llobet ata xuño de 2020. Os combos de Lans xogan na casa no arranque da temporada. Corbacho asume o debut con moitas expectativas despois dun ano lesionado. Quere recuperar o tempo perdido. Conta atrás pro comezo da temporada. Alberto Corbacho, de entrada, non se conforma con asinar a permanencia. Yo creo que es muy pronto para poner un objetivo, simplemente pues intentar empezar bien la temporada, ganar el primero en casa y pues, nuestro trabajo, nuestra forma de competir, pues nos dirá dónde podemos estar. A temporada pasada, Zaragoza era un rival da Liga do Obradoiro. Lo importante es que jugamos en casa y hay que aprovecharlo y a partir del sábado pues hay que estar al 100% y no perdonar. Corbacho non é dos que perdoan desde a liña das triplas. Vólvetelo pulso afinado, precisamente cando o tiro exterior gaña protagonismo. Sí que pola forma de jugar de algunos jugadores pues, hemos aumentado la amenaza del tiro exterior, ¿no? Y en ese sentido pues, tenemos que aprovecharlo y sobre todo confiar en ello. Unha baza neste sentido é Mac Thomas, a sensación da pretemporada. Nos va a ayudar muchísimo, ¿no? Tiene un tiro exterior excelente y es trabajador. Para Corbacho é o momento de volver a pleno rendimento xusto un ano despois de lesionarse. Pues volver a disfrutar del baloncesto después de mucho tiempo y sobre todo pues ayudar a mis compañeros, a mi equipo, a mi afición, a que se lo pase bien, a que disfrute y sobre todo pues volver a sonreír. Esta vai ser la séptima temporada de Alberto Corbacho no Obradoiro. Rematada a pretemporada, Moncho está satisfeito co equipo confeccionado este ano. O objetivo pasa por acadar a permanencia o antes posible. O primeiro chanzo deberá dar a mañán xa ante Zaragoza. A clave, como sempre, está en que o equipo sexa unha piña. Agora mesmo a miña preocupación era primeiro facer un equipo humano, que penso que o temos conquerido, e o segundo é medrar como equipo dende o punto de vista baloncestístico. Ainda nos queda un longo camiño por diante. O que sei que os anteriores equipos do Obradoiro lograron o objetivo que tiñan marcado, e estou convencido de que iste tamén o vai a lograr. O gallá conquiramos o objetivo antes, pero se me pos agora un papel e teño que firmar de que seña como ano pasado, se ao final o remate é o mesmo, pois firmo agora mesmo.